Andrea Sandoval Tapia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta ¿Y eso? de estar aquí otra vez. Pues ¿Ah? sí, de estar aquí <laughs> en el programa. ¿Alguna noticia buena, algo que haya no, pasado? No. Que... ¿No? Nada, nada. Las pláticas contigo, las reflexiones. Eso, caray. Los periodistas. Eso es todo, es todo chica, las pláticas que tenemos. <laughs> Luego dicen, no sacan tantos temas, yo tampoco sé, caray, pero de repente van saliendo estos, estos asuntos. Fíjate que el otro día me estaba acordando de, de esas, eh, esas condiciones que reinaban hace varias décadas entre uh -huh. la sociedad poblana, donde no había esta tolerancia a las personas. Eh, divorciadas a las personas separadas a quienes tenían este eh, la necesidad de, de iniciar una nueva vida porque no les daba ¿no? no 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 había forma y había una serie de conceptos y de comentarios que se usaban en aquellas épocas para eh, respaldar la decisión de no separarse de la pareja y a la mujer le tocaba aguantar, aguantar y aguantar y aguantar todo lo que fuera necesario, con tal de que el matrimonio, por lo menos hacia, hacia la sociedad, hacia la parte exterior, se mantuviera y fuera una especie de ejemplo para los hijos, para que las hijas y los hijos también tomaran esta, este principio de, de no romper con el matrimonio. Uh -huh. Había este, frases que se usaban en aquella época como, esta es la, la cruz que me tocó cargar. Y ante el engaño, ante la falta de amor o ante la, el surgimiento de estas relaciones que se daban por compromiso, aquí en Puebla entre la colonia libanesa y la colonia española hubo una serie de rivalidades para no casarse entre unos y otros durante muchos años hasta que alguien un día lo rompió y se y se vino abajo toda esa tradición de que los españoles con los españoles o con los poblanos y los libaneses solamente entre los libaneses o con los poblanos, pero nunca los españoles con las libanesas o las libanesas con los españoles, nunca. Hasta que un día se rompió. Y luego de esto pues ya vinieron los divorcios y vinieron los arreglos de los matrimonios también. Se casaba la gente eh, para unir los capitales. La familia Fulana es dueña de esto, del otro y de más allá, y, y los otros son dueños de la otra mitad de Puebla, y entonces vamos a juntarnos para poder este, tener un capital más grande o para hacer frente a una situación económica o de poder político, o qué sé yo. Entonces todo esto, con el paso de los años, se fue terminando. Había. Épocas en las que a una señora divorciada no la podían invitar las vecinas a tomar café o té o a platicar, uh -huh. era mal visto. Y los esposos de las familias, entre comilladas, normales, este, veían mal que su mujer se llevara con una divorciada, y se decía en aquellas épocas que era una mala influencia. Era terrible. Uh -huh. Te hablo de los cincuentas, uh -huh. los sesentas, por ahí así. Entonces encontré un artículo que se refiere a este tema en relación precisamente a, a las razones por las cuales la gente opta por no separarse. Entonces el artículo dice que, que hay cinco razones, por lo menos para un eh, psicólogo, hay cinco razones por las cuales las parejas aguantan a pesar de no seguir enamoradas. Parten de la idea de que hay muchos motivos por los que las parejas rompen, que el amor tiene una caducidad y que hay veces en las que no es fácil tomar esta decisión de romper. Algunas de estas razones han sido recopiladas por la revista Best Life, eh, por las que ciertos vínculos no se rompen, sea por comodidad, por autoengaño o sentimientos mucho más profundos. Uno de ellos, por el que no se rompe, es que algunas parejas se mantienen pese a todo porque una de las dos partes, sobre todo la mujer, se siente culpable. Y entonces hacen a un lado esto de lo importante es priorizar la propia felicidad y el bienestar. Si tan culpable te sientes, piensa en la situación desde el punto de vista del otro. Está contigo porque sabe que no soportarías la idea de pertenecer a su lado. Entonces se aguanta la gente porque hay un sentimiento de culpabilidad. Es una de las razones. Otra razón, sientes la presión social por seguir. Una pareja no solo es una relación de dos, sino que también entran en juego otras personas. Por ello es posible que se retroceda ante la posibilidad de dejarlo debido al qué dirán los amigos en común, al qué dirán los familiares. ¿Cuántas familias no? rompen con su círculo de amigos porque optan o por darle la razón a ella o por darle la razón a él. Entonces, para mantener esa situación, se decide continuar por una presión externa, las expectativas de la familia o el miedo a ser juzgados. Una tercera razón es por miedo a la soledad. Eh, no tolerar estar solo. Se experimentó la soltería, no se sintieron a gusto y entonces por eso se casan y antes de buscar compañía se aseguran de estar plenamente a gusto y satisfechos consigo mismos, según dice este consejo. Pero el tema es por miedo a la soledad. Otro, tener miedo al cambio. El cambio puede intimidar. Y algunas personas pueden acabar permaneciendo en una relación simplemente porque temen a lo desconocido, dice el psicólogo Chan. En este sentido es algo similar a cuando estás en un mal trabajo, pero no lo dejas porque temas que la alternativa sea peor. Hay un refrán, más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, este no es un buen pretexto para continuar en una relación de pareja. Y finalmente, dependes económicamente de la pareja, de él o de ella. A las relaciones amorosas muchas veces les unen otros motivos que no son del todo emocionales, sino también de carácter económico. Y hay casos en donde se juntan varios de estos eh, pues, factores. La dependencia de, eh, económica, el miedo a estar solo. La presión social, la familia, este, los cuñados, los compadres y el sentimiento de culpabilidad. Si, si, si rompo, voy a cargar con la culpa toda la vida. Mis hijos van a decir que por mi culpa ahora en la escuela les dicen que sus padres son divorciados. Qué sé yo, todo un rollo. Entonces, me, me quedé pensando por la, por la parte esa de décadas pasadas, de los 50s, los 60s. Y antes, por supuesto, pero no me tocó vivirlo, no había nacido. Pero de el qué dirán que te llevas con una mujer divorciada y que no puedes invitarla a tu casa porque es una mala influencia para la familia. ¿Qué te parece? Fíjate que es un tema que uno pensaría que a lo mejor hay cosas que no pasan de moda. O sea, tu histórica a lo mejor, vamos a empezar a los años 20, a los años 50, a los 70, a los 80. Y bueno, eso pareciera que no solo fue otro siglo, sino que pareciera que le pasaba a otra sociedad, a otra manera de vincularse. Pero en realidad sigue pasando. O sea, sigue pasando. Si, si, si hiciéramos una lista de las razones por las cuales las personas que no se aman, que a lo mejor nunca se amaron o no debieron casarse, siguen juntas, sería más larga, tristemente, sería más larga que la lista de las razones por las cuales una persona decide quedarse. Con otra, como el amor, como el compromiso, ¿no? Es más, las razones por las cuales en algún momento la gente se siente obligada, presionada, eh, intimidada, eh, amenazada también puede pasar para quedarse en esa relación a pesar de muchas cosas que no le hacen bien que la otra, ¿no? Entonces, esto parte también de la construcción social que hemos hecho del matrimonio a lo largo de los años. El matrimonio siempre se ha usado como un medio para, no, no solo es un contrato eh, que se firma literal, en el que las parejas, la pareja está de acuerdo, es un contrato como tal, eh, legalmente, sino también en algún momento implica para muchas personas la pérdida de la voluntad. Es decir, cuando yo me caso, entonces yo tengo que generar algún tipo de vínculo en el que dependo, en el que ya no soy libre, en el que cedo algo mío para que eso funcione, ¿no? Hace años se nos pedía, pues, a las mujeres todo, te quitabas el apellido, o te ponías el D, ¿no? Fulanita D, ah, y te agregabas claro, el de sí. la pareja. Perdías el apellido y entonces ya eras la señora D. D, y eras parte de la identidad, y entonces ya la gente te ubicaba, ¿no? Como ah, esta tal persona. Incluso, por ejemplo, en países europeos como esto de Suiza, no hace más de cincuenta años las mujeres tenían que llevar una carta firmada por el marido que les dijera que las les dan permiso de trabajar entonces en el momento en que uno hace este contrato social legal también se hace algún tipo de contrato emocional hay algo que se pierde hay algo que se negocia se pierde nuevamente la independencia se pierde la libertad se pierde en algún momento pues, a veces la seguridad personal no porque claro. No nos sentimos de la misma forma y empezamos a como dudar, no sé si esto hice bien, porque no sé qué dirá mi mujer, mi marido, y empezamos a cambiar un poco nuestra personalidad, pero también la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, ¿no? Si es un matrimonio feliz, o sea, tú verás que la persona va logrando sus metas y el matrimonio saca lo mejor de ellos, ¿no? Porque es funcional, porque es saludable, porque tiene realmente un sentido para las dos personas. Pero si es algo patológico, si es algo de una afecto, a, psicopatología a, afectacional, en ese momento te vas a dar cuenta que la persona se empieza a apagar, empieza a enfermar, empieza a perder cosas, ¿no? A la vez que crece, cada vez la ves peor, 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 ¿no? Entonces, a veces no necesitamos gritar si somos felices o no en un matrimonio, sino también las otras personas lo perciben. Y cuando tú hablas con ellas, o sea, vamos a decir en confianza o en terapia o en la ópera, te dirán cosas como: Pues es que a lo mejor yo dejé de, de amar a esa persona, pero esa persona sigue haciendo mucho por mí, ¿no? Es un buen proveedor, o es una buena madre, o es una buena esposa, mira más el lonche, o me compra toda mi despensa, me cuida de tal forma, y entonces empezamos a generar. Este agradecimiento o esta sensación de culpa. Como no puedo amarte, entonces me genera culpa, ¿no? No quererte como tú quieres que yo te quiera. Y no puedo ofrecerte el amor, pero en cambio te ofrezco, pues, mi voluntad, ¿no? Es decir, pues sí, me quedo aquí aunque no quiera, aunque ya no me nazca, pero pues la culpa es más grande, porque a lo mejor tú has hecho esto, este, tal, por mí y ya sí me quedo, ¿no? Entonces, son de las cosas que a veces no percibimos. Pero también se llaman que, que son contratos implícitos, ¿no? Las personas que a lo mejor se casan esperando que la pareja les resuelva la vida, pues son las que se van a quedar ahí mientras la pareja les resuelva la vida. Tal vez se sientan decepcionadas cuando la pareja no les resuelve la vida y entonces comienzan una relación obviamente agresiva, ¿no? En reclamos, en todo el tiempo discusiones, en, en decirle a la persona es que no es lo que yo esperaba. Y todos estos este, rechazos también, ¿no? Así no te quiero, así no funciona, y comienza a ser todo esto. Entonces, las razones por las cuales nos queremos separar de alguien son válidas, creo que esto es importante decir, son válidas para la persona misma. El matrimonio a veces no lo vemos como algo que nos tiene que hacer feliz, sino que también tiene que hacer felices a dos. Y yo creo que lo importante del matrimonio es que tiene que hacer que las dos personas mejoren en su vida individual y también conjunta, ¿no? Pero si solamente una persona está mejorando en el matrimonio, que sucede en muchos casos, que es el hombre, la mujer se queda y el hombre es el que sigue trabajando, el que lo ascienden y todo, y el que logra cosas y la mujer se va para atrás, para atrás, para atrás, entonces eso ya es asimétrico, ya te está diciendo que no es algo que les está conveniendo a los dos, ya no es una relación funcional. Entonces solamente por esa desigualdad ya la, la, la otra persona comenzará probablemente a pensar, tengo que quedarme aquí porque pues ya di mucho, también eso es algo que se cree, ¿no? Pues ya le invertí tanto que pues ya al perder, pues daría perder todo, ¿no? Entonces, no quiero perder aparte de los años de mi vida, de esto y del otro, perder en esta relación, y quiera eso, no me da esto, me da aquello. Comenzamos a tener este diálogo interno como para autoconvencernos que lo que hacemos no está tan mal que no es tan peor y que tú decías precisamente que el cambio, pues quién sabe. Mínimo sabemos que tenemos a fulanito al lado y que es de tal forma o sotanita y entonces eso nos genera en algún momento esa dependencia, ese apego, esa inseguridad y nos lleva a mantener una relación que no nos hace felices y a lo mejor no quisiera. Hay gente que se arrepiente por ahí de sus 70, 80, si llega a esos años, por supuesto, porque nunca lo tenemos asegurado. Y dice, me hubiera separado a los 30, a los 40, o no me hubiera casado con tal persona, ¿no? Yo creo que es una sensación muy difícil. Pero de inicio es tener claro que lo que se espera de un matrimonio es una construcción personal, es una construcción social, como bien decías. ¿Sí? ¿En qué momento y es... es cuando debes valorar si, si separarte o no separarte? Te, te, le, le, le das prioridad o debías darle prioridad al tema de si hay hijos o no hay hijos. Yo, yo he visto parejas, uh -huh. de los dos tipos, o sea, algunos que no, que no tuvieron hijos, que buscaron tener hijos y no lo consiguieron, pero estuvieron unidos toda su vida, aunque no hayan tenido hijos. Y otros que por el hecho de no tener hijos deciden separarse. Y otros que pese a tener hijos. Tuvieron otras parejas y lo mismo se separaron de una que de otra. Este sí. sembraron por todos lados arbolitos, sin tener un amarre con ninguna. Eh, creo que las razones para casarse, aunque legalmente y socialmente sean como generales, sean como muy comunes, decir ah, pues por esto, por la familia. Por... Creo que en el final son muy individuales, muy particulares, y el problema es que son muy internas. Habrá personas que se casan pensando que va a ser para toda la vida y que quieren que les cuiden toda la vida y que quieren cuidar a la otra persona. Y a lo mejor esa persona que piensa, ¿no? Que es un 50-50, yo te cuido, tú me cuidas, nos acompañamos, queremos esto. A lo mejor esa persona es más egoísta y tiene sus propias razones para casarse que solamente en ese plan del matrimonio están sus objetivos, ¿no? Quiero que me dé hijos, quiero que me haga esto, quiero que me mantenga, quiero. Y entonces la persona se va a sentir feliz o infeliz acorde al ese tipo de contrato de lo que espera, que no es eh, consciente, sino que es inconsciente. Entonces, según este contrato inconsciente, afectivo, vamos a decirle incluso también económico, social, eh, sexual, que tenga la persona, es lo que va a hacer que mida. Si es feliz o no en la relación, porque la felicidad también la determina la otra persona. Un hombre te puede decir, pues yo soy feliz si me plancha, cocinan y lavan. Y a lo mejor otro puede decir, no, yo soy feliz y si, si tenemos momentos juntos, si salimos, si viajamos. Cada quien tiene su propia medida, ¿no? Entonces, acorde a esto, va a decir, soy o no soy feliz con esta persona y va a querer seguir o divorciarse, ¿no? Según sea el caso. Entonces, creo que hoy hemos no solamente tampoco normalizado el divorcio, sino a veces también banalizado el divorcio. Eh, a veces creo que no en todas las parejas, por supuesto que las hay para muchas, pero no en todas, y no diría que el 100%, eligen las razones correctas para divorciarse. Por eso algunos se arrepienten, por eso otros lo repiten, ¿no? Ves que por aquí se divorciaron, y sí, ¿no? al poquito versión, están otra vez comprometidas. Este, esa versión, sobre todo femenina, eh, oye, pero ¿cómo es posible que aguantes esto? ¿Cómo, cómo...? Ya, mándalo uh -huh. a volar, eres joven, puedes hacer tu vida. Dice, no lo hago por mis hijos. ¿Cómo se van a quedar uh -huh. solos mis hijos? Hay un aspecto, y creo yo que, que cuando se trata del divorcio, hay un aspecto que a lo mejor uno no contempla, que no solamente te separas de tu pareja, sino también te separas de tus hijos en unos momentos. En el sentido, de, por ejemplo, los hijos... En algún punto se van a otra casa, viven experiencias, tienen viajes, tienen vacaciones, ahora que acabamos de pasar el verano, eh, tienen cursos, tienen cumpleaños. Tú dejas, hay una parte que cuando te separas como mamá o papá, tú dejas de verte a tus propios hijos porque el marido o el exmarido, mejor dicho, se los lleva dos, meses, eh, dos semanas a la playa o de vacaciones y tú te agarras otras dos semanas y en las navidades unos días y otros días, siempre implica una pérdida de la convivencia familiar. Hay una parte de tus hijos que dejas de ver, ¿no? Incluso, por ejemplo, el, vamos a decirle, ¿no? Com primeras comuniones, a lo mejor cada uno le hace por su lado la fiesta, las graduaciones, cada uno le, le hace por su lado la fiesta, no sé. Hay, hay algo que siempre se pierde con un divorcio y toca a todas las partes, toca a todos los miembros. No nada más es mi divorcio de mi pareja, sino también es hay algo que voy a perder de la convivencia de mis hijos, porque cuando están en la Navidad con la otra familia, paterna, materna. Y yo no esté, yo no voy a ver qué le van a regalar, yo no voy a estar allí, o llega la nueva pareja, entonces tampoco voy a estar ahí para controlar si les habla bien, les habla mal. O sea, sí hay una pérdida, sí hay algo que se tiene que pensar bien y al que también se le tiene que hacer un poco un duelo, ¿no? Porque jamás se va a volver a tener a lo mejor una Navidad juntos o se va a celebrar el cumpleaños de los hijos con total armonía y tranquilidad, como a lo mejor se esperaba antes. Entonces sí hay algo que se pierde en el divorcio y cuando uno es capaz de dimensionar todo lo que se pierde en el divorcio, a veces las personas dicen, no lo hago por mis hijos, porque no quiero hacerle pasar a mis hijos eso de que te vas a dormir en la casa de tu mamá o de tu papá y una Navidad con él y una conmigo. O sea, a veces hay hijos que son, o padres que son de hijos, eh, hijos, voy otra vez, padres que son de hijos divorciados, que saben cómo se vive esa historia. Y entonces no la quieren para sus hijos y prefieren aguantarse. Entonces podría entenderse como a lo mejor un acto de amor paterno en decir, no quiero que, que mi hijo viva lo que yo viví. Y en otros no es suficiente. En otros dicen, pues esa es la realidad y yo no me voy a quedar a desperdiciar los sueños de mi vida por no querer perder esto, ¿no? Entonces, por pues, si a cada uno tiene como un poco una medida de lo que está dispuesto o no a permitir, a ceder. Frente a la separación o la no separación. Entonces, si sí es algo muy trillado decir por mis hijos, no me divorcio. Pero a veces cuando tú hablas con las personas y dices, OK, estas son sus razones, y a esto se refiere por los hijos, a veces tiene sentido para la propia persona, y otros dirán no, que no lo tiene que hacer así, ¿no? Pero, pero ahí es cuando digo que es algo muy individual y personal. Sí, pero, pero hay un momento clave en el que se toma esta decisión y se valora. ¿Qué poner primero tu estabilidad emocional, la estabilidad emocional de tu pareja, la de los hijos, las cuatro cosas o las tres cosas, el qué dirán, la familia? Hay un momento y normalmente sí, la hay... gente toma las decisiones correctas, dices tú que no. Pues no siempre, hay, hay gente no que siempre. se apresura a divorciarse y hay gente que se tardó demasiado en divorciarse. Exacto entonces realmente claro. también depende un poco de la personalidad del tipo de relación yo te puedo decir por ejemplo de las razones que tú me dijiste culpa presión social miedo a la soledad miedo al cambio y dependencia económica yo diría que una de las más pesadas es la culpa y es la dependencia económica la culpa es, es una es un sentimiento que nos ata y que a veces nos hace hacer cosas a pesar de nuestra infelicidad y decimos ok, soy infeliz, pero la verdad me lo merezco o, o lo acepto por esto, por el otro, porque a lo mejor yo fallé, yo dejé de amarle y pues ya no, ahora me comprometí toda la vida y le dije ahí al padrecito que le iba a amar toda la vida y resulta que ya no lo amo, ¿no? Que si sí, yo tuve dos, tres hijos con la misma persona y, y ahora tenemos que crearlos juntos, ¿no? Entonces a veces ese sentimiento de culpa es un ancla muy fuerte y obviamente lo es también la dependencia económica. Claro. Porque entonces estás frente a la felicidad y el otro puesto es, o sea, la infelicidad que tienes, ¿no? Y el otro puesto es la pobreza, el hambre, a veces el quedarte literal en la calle o quedarte sin un respaldo para que puedas después seguir un futuro, porque a lo mejor esa persona es la que más aporta. Después tú literal, puede ser que tengas malos ratos y tengas que pasar momentos muy difíciles económicamente. Entonces, entre ser infeliz y tener que comer, muchas personas eligen la segunda cosa, ¿no? Entonces, realmente hay gente que dice, no, mi felicidad es lo más importante y no la vendo, no la acepto y prefiero tener hambre de estar con esa persona. Pero realmente son personas con un carácter más fuerte, con mayor autoestima, con mayor seguridad, con mayor confianza en el futuro, a lo mejor con una red social más grande, tienen amigos, familia, apoyo. Entonces, no les cuesta tanto trabajo tomar esta decisión, aunque hayan sido dependientes económicos de la pareja. Pero sí creo que la culpa es una de las cosas más, más fuertes. Claro, la presión social, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis amigos, voy a ser la divorciada. Uy, yo voy a estar sola mientras mi hermana sube fotos con toda la familia. O sea, sí, claro, lo hay. Pero, pero sí considero que, que esas son como de las más fuertes y más duras, ¿no? Sí. Ahora, eh, te, te, te parecen eh, estas cinco razones que. Que expone el artículo, ¿te parecen suficientes para mantener, para explicar qué pasa cuando una pareja no decide terminar? Uh, sí, sí son suficientes, pero también creo que falta en la lista, por ejemplo, la, el apego, eh, temas del deber, ¿no? O sea, del decir, es que la persona me debe. Eh, yo he visto que son personas que se enganchan muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, es que me prometió tal cosa y me la debe. Es que me dijo que iba a cambiar y ahora me lo debe, ¿no? Y me dijo que iba a hacer tal, tal cosa vamos a hacer juntos y que jamás me lo iba a volver a hacer. Entonces, cuando las personas se enganchan en, estos, en estas situaciones, en estos, vamos a decir, juegos patológicos de pareja, en donde me la debes, pues ahora te la cobro. Y vas a ver, y existe este apego en donde muchas personas, incluso los ejes, ¿no? las personas que se han separado, a lo mejor por un momento, sí, en el momento dicen, ya, ya no puedo más, se alejan, se duermen en casas separadas, pero luego les llega no solamente la soledad, sino les llega, por ejemplo, una enfermedad, les llega en el momento un apuro económico y regresan con la persona por necesidades de cuidado, por necesidades de apoyo, de respaldo. Porque tienen un problema y esa persona, pues siempre les ayudaba, les resolvía, no que sé yo, tienen que manejar cinco horas y esas personas son malas manejando, pero el ex marido o las mujeres es buena y entonces vas con esa persona. En fin, siempre hay una razón que nos regresa con esa persona que creemos que es válida y, y en realidad es apego. No nos podemos desapegar porque en realidad la, la relación de pareja, los matrimonios, son de las relaciones más profundas que involucran más cosas, por ejemplo el afecto, la sexualidad, la intimidad, la cotidianidad, eh, obviamente todo lo que es la planeación económica, al compartir una casa, un espacio se genera una identidad propia, ¿no? Ah, son los sí. Pérez, son los Oye, Juárez. Este, el el miedo al al cambio podría ser, como lo dice en el en el en, en el artículo, eso de más vale malo por conocido que bueno por conocer pero ¿cuántos casos este miedo no, no se produce por esta razón, sino se produce por la amenaza de la pareja de que si te vas, este, te hago algo, te, te, te molesto, te quito la camioneta, te quito el coche, ya no te pago el celular. Yo uh -huh. conozco casos de estos de novios que incluso le pagaban el celular a la novia y cuando terminaron lo primero que hizo fue cancelar el celular y la otra pues, se quedó. Papando moscas porque de repente no recibía llamadas ni su teléfono funcionaba y no sabía que se lo habían quitado, o ya no le pagaron la letra del coche, o el coche uh -huh. no estaba a nombre de ella, y entonces llegó, la, hizo una denuncia al otro que se lo habían robado. Llega la policía, la detienen, la meten a la cárcel por robo de autos, y resulta que era la expareja del individuo dueño del coche. Estas cosas se han dado en Puebla muy de manera muy cotidiana. Este Individuos que tienen mucho dinero y relaciones y pueden hablar con los, eh, con, con los agentes, sí, no. con la fiscalía, para hacer toda una movilización de, de, de policías para perseguir a la exmujer o a la mamá de los niños y arrancarle a los niños de, de sus brazos este, en plena calle, acusándola de quién sabe cuántas cosas. Y entonces la señora desarrolla un miedo a eso a verse en una situación de impotencia total. Es, es eso que dices, es una de las cosas que nos hace notar que la persona está poniendo en una relación de pareja su salud o su no salud mental. Sí. O sea, este pero ejemplo eso ya que... no es una relación de pareja, eso es, eso no. es, una, es una relación, eh, ¿cómo se le puede llamar? Traumática o este... Eh, ¿qué patológica, significativo sí. tiene, o sea, alguien cuando el señor es demasiado celoso, extremadamente celoso y padece de, de, de celos en extremo y que a la señora no la deja ni asomarse a la calle y la señora dice pues ya estoy harta de esto. Exacto. El, el ejemplo que pones, por ejemplo, de la persona que le daba el carro, le daba la casa, le, te, le daba los hijos, ¿no? O sea le pagaba el teléfono, todo ese tipo de cosas, y en este, en la separación, le quita todo, y no nada más se lo quita, sino que debe de ser una manera humillante, debe ser una sí, manera sí, claro, tiene que humillar, agresiva, sí, sí, sí sí, todo sí, eso, sí, sí. Todo eso denota que esa persona fue tratada así en la infancia y que es un trauma que se le generó, vamos a decir, a lo mejor de abandono. A lo mejor era un momento de negligencia, probablemente le golpeaban, le castigaban de forma espantosa por tirar un vaso de agua, por perder un lápiz. Y entonces des, él ha relacionado que después del de amor, ¿no? Porque yo te di el lápiz, porque yo te compré el celular y lo pierdes, entonces le pegaban y le daban unas palizas y lo humillaban y lo maltrataban. Esa persona cuando crece, aprende esa forma de amar y entonces lo que hace es que le da todo, le da el teléfono. Pero si no me quieres a mí, entonces te quito todo. No solamente es el decir, sabes que bueno, pues no estamos juntos, pues ya te dejo de pagar esto, págalo tú, que esa sería la forma madura adulta, sino que hay que quitárselo con violencia, con humillación, y es ahí donde reflejas que la persona no tenía una salud mental y que la separación es cuando te das cuenta qué tan dañado y qué tan traumado estaba por un tipo de crianza, por un tipo de apego y entonces necesita repetir esos patrones emocionales de castigo de amor o de rechazo o de lo que sea el caso en, el, en la relación de pareja y eso es lo peligroso porque esas personas que tú me estás diciendo pues decir ay bueno que la mujer no se dio cuenta no la mujer no se dio cuenta o el hombre no se dio cuenta porque esas mujeres esos hombres llegan siendo pero los príncipes, las princesas azules, seductor, te regalan todo, te, seductor, ponen ahí, ¿no? te, se, te ponen alfombra roja cuando caminas, es ese que se le conoce como lo bombing, que es una bomba de amor, ¿no? Te llegan dando todo, te compran casa, te dicen que lo que quieras, y claro que lo que están haciendo es repetir esos patrones y normalmente encuentran personas que han tenido carencias en su vida. Que a lo mejor nunca tuvieron cosas de marca, que a lo mejor nunca los llevaron a ciertos lugares, nunca vacacionaron, qué sé yo, otro país. Y entonces, cuando esa persona les da, ellas se sienten amadas de una forma que no les habían amado nunca. Pero no se esperan precisamente que después venga todo ese patrón de rechazo, de castigo, de violencia, ¿no? Recuerdo que hay un chiste que, que por ahí circulaba, bueno, un mensajito que circulaba en Internet que decía, ¿no? O sea, hay muchos chistes. Sobre las exnovias tóxicas. Pero, que cuentan los novios? ¿no? Ah, mi exnovio me hacía esto, aquello, el otro. Pero no hay exnovias contando sobre sus exnovios tóxicos. Y la gente se reía pensando que pues, eran mejores, ¿no? Y en realidad es porque están muertas. Y ese es el ah, punto. Ah, claro. cuando, cuando los hombres no soportan este rechazo, que es lo que te decías, cuando nota su salud mental, no soportan este rechazo, pueden llegar a extremos de humillación, de violencia, de agresión, hasta incluso la muerte. En el caso de las mujeres, bueno, pues es un poco más el drama, por el que te llaman, el que te buscan, el que te dicen, el que tratan de hacer que regreses, pero no llegan, no todas, sino al mismo porcentaje, llegan al mismo nivel de violencia, de agresión, incluso de asesinato que llegan los hombres. Entonces, esto es de verdad un tema de, de salud mental también de hombres. Quien lo toma peor en el, en el caso de los divorcios o las separaciones son los hombres. Ellos tienen un ego un poco más vulnerable y muchas veces no quieren ser el cuernudo, el dejado, el abandonado, el botado y entonces comienzan a generar todos estos esta vergüenza. Sí, pero ellos que sienten ellos hacen, sí hacen mismo, su vida, rehacen su vida, pero no dejan que su exmujer rehaga la suya. Jamás. Jamás, y cuando ellos lo reclaman y dicen, ¿por qué me tratas así? Normalmente reciben cosas como, pues, tú querías dejarme, ¿no? Ese es el precio para que me dejas, estabas bien conmigo. Sí, Ahora sí, te aguantas. Sí, sí, Entonces, después de eso, uno tiene que soportar la ira del exnovio, el ex exposo, y no es una carga fácil, porque si la relación de pareja no era buena, imagínate cómo es la de divorciados o, o separados, ¿no? Es realmente una tortura emocional, a veces es algo más que eso, puede llegar a acciones físicas, sé de personas que le han quitado los perros, se los roban, como tú dijiste al momento, hacen lo mismo con los hijos, sí. se los llevan <laughs> o, o atacan a las suegras, los suegros, o suegros, ex suegras, ¿no? O sea, realmente eso puede llegar a, y se dice, ¿no? Que del amor se pasa al odio, también existe esa frasecita que pero en realidad es cuando te das cuenta los problemas de apego que tenía esa persona y que en la separación es cuando lo muestra es cuando te muestra su verdadero estado de salud mental porque una persona que entiende que se terminó y que tiene derecho de no quererte que dice sabes qué es que yo no te quiero y tú puedes decir híjole, yo te puedo amarte toda mi vida pero si tú ya no me quieres pues tengo que aceptarlo tengo que trabajarlo y eso es parte de una salud mental y de una responsabilidad afectiva pero si la persona no la tiene, lo vas a saber cuando les digas que no quieres estar con él o con ella, ¿no? Ahí es cuando se nota. Sí, 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 qué, qué interesante, ¿no? Eh, pero entonces la, la, la razón este, primaria, digamos, por la que la, la pareja no, no, se, no se separa, es, es siempre un común denominador para guardar las apariencias dentro y fuera. Sí, a veces es lo que no queremos decirnos, como ya no lo quiero, nada más le tengo agradecimiento o eso aquí por mis hijos o dependo económicamente, que sería como todo eso interno y, y lo de afuera puede ser sí, que tal vez te, tu familia misma te está diciendo para qué lo dejas o no, este ahí estás mejor, qué tal que el que viene es peor, ahora la gente nada más quiere relaciones rápidas, cualquiera que te conozca te va a decir que pues, ya estás divorciada, que para lo que te sirves, o sea, en fin, no, o sea, puede encontrar muchas presiones de afuera para no hacerlo también, sí. Sí. Internas y externas, así podríamos decirle, ¿no? Sí. Bueno, y este en, en esos escenarios, ¿se antoja, se a, apetece la, la consulta de pareja? ¿Sirve de algo? Uf. Si solo son problemas de pareja y están pensando en separarse, porque no los han podido resolver por sí solos, vamos a decir, es como el nivel uno, ¿no? Malos entendidos, desacuerdos, problemas de intimidad, problemas de roles, o sea, la relación no está equilibrada, lo que te decía, esta simetría, ¿no? De uno está logrando más que el otro, el otro se está segregando porque era de más. Todo ese tipo de cosas tiene un montón de solución en la terapia de pareja porque te genera nuevos acuerdos, hablas de temas incómodos y puede pasar a cualquier edad, no nada más a, a parejas que tienen unos cuantos años juntos, sino a personas que tienen décadas ya juntos y se dan cuenta que no está funcionando. Para ese tipo de personas la tarea de pareja siempre es una opción, pero cuando una persona sabe realmente que ha dejado de amar a la otra y que a lo mejor a lo largo de los años, y esto pasa muy comúnmente también, Jesús Manuel, las personas no, no siguen la misma línea. No siguen los mismos intereses, no siguen el mismo tipo de madurez emocional o de filosofía por la vida o gustos, se empieza a hacer un abismo. Llega un momento que las personas que se casaron hace 20, 30 años atrás ya no se parecen a las de hoy, ya no se gustan mutuamente y ya no puede haber momentos de encuentro, ni de crecimiento, ni, ni de afecto, ni de sexualidad, ni de nada. Entonces realmente la pareja desapareció desde hace mucho. Y valdría la pena intentarlo cada uno por su parte, ¿no? Porque te decía, la vida es muy triste morirse con 80, 90 y decir, híjole, me hubiera divorciado a los 30, ¿no? Para las personas que no funciona es para aquellas que precisamente tienen esos contratos inconscientes, irracionales, eh, dependientes, vamos a decirle tóxicos, porque a la gente le encanta decir tóxicos. En donde quiero que el otro me dé, me haga, me ponga y, y me debe, y, y vengo con esto como que demanda sin, y sin dar nada. Entonces ahí es donde sí viene, ¿no? Quiero que no me abandone, quiero que siempre esté conmigo, quiero que aguante mi mal humor, quiero que aguante mis golpes, que mi mal carácter, mi pobreza, todo lo que fuera que, que es obviamente negativo. Es donde esas personas dices es que ya ni a terapia deberían de ir, mejor vayan a mediación. Y resuelvan esto de los hijos, resuelvan la custodia, resuelvan lo económico y sepárense. Entonces, en el, y claro, cuando hay violencia, pues ya ni, ni, ni siquiera hay que hacerse la pregunta, ¿no? Hay que resolver directamente todos los temas legales y obviamente tratar de apoyar a la persona que ha sido violentada que salga adelante de nuevo, ¿no? Aquí, ¿Y ¿Qué posición poco deben todo eso. guardar quienes rodean a estas personas? Los cuñados, las cuñadas, los suegros, los amigos. En uh -huh. círculo, digamos, más cercano. Yo sí creo que la persona que te quiere de verdad, ya sea tu madre, tu amigo, tu hermano, tu familia, siempre va a querer tu bienestar. Y si hay muchas personas diciéndote alrededor, deberías de separarte por esto, por esto, por esto, creo que sería bueno considerarlo. Pero si son esa presencia social positiva y negativa, a veces, ¿qué, queríamos, qué, deberí, qué postura deberíamos de tomar? La que creemos que creamos que sea mejor en términos generales. ¿no? A veces le pedimos a una persona, sepárate, cuando acaba de dar a luz y, y, y acaba de llegar el marido borracho al hospital, que por cierto me tocó ver una escena así, eh, borracho al hospital y sabes que pues, ni siquiera le va a ayudar a crear el niño y que más vale estar sola que acompañada. Y ese tipo de escenarios, a veces hay que ser prudentes con nuestras palabras y decir, híjole, es que si sí dorea separarse hoy mismo pero tal vez le lleve un año, tal vez le lleve dos, tal vez le lleve tres. Pero mientras podemos apoyar emocionalmente a esa persona y recordarle que puede lograr cosas, que tiene una autoestima, que a lo mejor recupera el gusto por, por lo que está perdiendo, no, por la vida, por su profesión, por, por vivir, por seguir adelante, no, que no siempre, porque esto pasa muchas veces, es, bueno, las relaciones de pareja es como si fueras, empezaras a quedarte ciego y se empieza a oscurecer todo alrededor. Y llega un momento en donde nada más eres capaz de ver un pedacito, ¿no? Y ahí es donde pierdes la esperanza, donde dices ya para qué, no mucha gente quiere morirse, en donde la gente nada más se aguanta hasta cierto punto y después enferma, tira la toalla. Entonces darnos cuenta que a veces esas personas es literal como si se estuvieran quedando ciegas y es lo contrario, ¿no? Motivarlas, abrirles, recordarles, antojarles una vida interesante, feliz, aparte, ¿no? pero no presionarlas a que lo hagan a nuestro tiempo y a nuestra conveniencia, porque así lo queremos y le decimos ya déjalo, ya déjalo ya esta semana, para que regresa a tu casa, mira. A veces es entender que otras personas tienen otros tiempos diferentes a los que nosotros quisiéramos que tuvieran, ¿no? Oye, también se dan casos de personas que inducen la separación porque no soportan que alguien sea feliz. Claro, eh, lo que te la decía, estas realidades. La mala consejera, la, la intrigosa, la, la que promueve que te separes porque pues tienes posibilidades de ser feliz y ella tiene una felicidad frustrada o nunca fue feliz o la trataron mal toda su vida. Se dan casos, ¿no? Fíjate que tú dijiste ella, pero a mí me vino más a la mente como estos mejores amigos que no han hecho no buenas son, relaciones no de no pareja. Sí. Y quieren que su amigo que es feliz, que está bien y que era con el que pasaban mayor tiempo eh, se quede mejor soltero para que puedan seguir haciendo es tonterías amigos. juntos, tomando. Y sí, claro, porque es la única compañía que a lo mejor él tenía, ¿no? Entonces a veces hay que tener cuidado de estos padrinos o los mejores padrinos de la boda porque a veces son los que están deseando que te divorcies porque ellos se quedan solos, ¿no? Ellos pierden esta persona que con la que compartían mucho y no soportan su felicidad por eso a veces los invitan a tomar por eso a veces llegan un domingo que, que saben que es familiar o tratan de arruinar la relación entonces tú dijiste rápidamente mujer pero yo pensé la verdad más en estos amigos envidiosos solos que no son capaces de tener la misma felicidad y arruina la del amigo ¿no? sí o sea se dan los dos casos sí pero pero sí es eh, es este hasta cierto punto eh, difícil reconocer la presencia de una gente de este tipo que lo que no soporta es que, el otro, que las otras personas sean felices. Uh -huh. Entonces, hacen hasta lo imposible por destruir las relaciones de los demás. Y como conocen bien a la persona, saben por dónde llegarle, saben Saco. lo que decirle, claro. Que le llenan la cabeza de piedritas, ¿no? Uh -huh. eh. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. O sea, hay envidia, ¿no? Y, y eso ya alguna vez hablamos de la envidia hace, hace uh -huh. rato. Este uh -huh. tocaste ese, ese tema, pero sí se dan casos de, de en, eh, pues envidias que, pues que son terribles, ¿no? Sí, sí lo son, y no, nada más es el amigo, sino también ponemos el caso, por ejemplo, de la mamá o el papá o aquel que no es capaz de dejar, sol dejar ir a los hijos y decir, ahora tienes su vida y tú ya no tienes ese hijo que tenías toda la vida, ¿no? Ahora ese hijo es un padre, es un esposo, una madre, una esposa, y tú no le permites seguir ese rol porque tú lo quieres seguir teniendo como, como hijo o hija, porque te hace falta, porque no desarrollaste una vida propia y lo único que tenías eran los hijos, ¿no? Y se las cobras, claro, sí hay mujeres, hay padres, también son así, ¿no? O sea, sí. Entonces, haces todo lo posible para llegar de Navidad o en el aniversario, o arruinar las citas, o Entonces, quitar la armonía que ellos pudieron construir, ¿no? Criticar y decir, bueno, es que tu ex no hacía eso, o ay, decirle otro nombre. En fin, encuentran un montón de, de posibilidades para realmente ir rompiendo la relación, ¿no? Sí, sí, sí. Estos esto son, son terribles, ¿no? Porque pierdes a la pareja y luego pierdes a la amistad también. Claro, o sea, entonces sí, sí hay que tener como que cuidado, si tú eres feliz, tienes que notar quién a tu alrededor también se alegra y quién no se alegra, porque a veces el que no se alegra es de verdad el que está esperando que te vaya mal y, y bajo la cobija de buen amigo o, o, o de madre o de hermana o da igual de parentesco que tenga, te está diciendo cosas como llévate la cabeza de piedritas, ¿no? Para que dejes esa relación y no tengas lo que la persona quiere que no tengas. Es cierto. Es así cierto. que sí. Ah, bien. ¿Qué otra cosilla ¿Qué pasa? Pues fíjate que es, es, es como un tema, y a veces no lo vemos así, ¿no? Pero la verdad es que el, el amor romántico está muy mezclado también en los divorcios, porque la, las personas se casan pensando que van a ser felices. Y yo creo que es una de las cosas que pocas veces pasa así en automático y sin esfuerzo. Y te decía, a veces se analiza las razones por las cuales una persona se quiere divorciar. Y muchas parejas no soportan las crisis, ¿no? O sea, las parejas tienen un ciclo vital, al igual que lo tenemos las personas. Y los primeros años, los primeros siete realmente son, son como de encuentro, de, de sesiones, de dialogar, ¿no? De, de, de tratar de hacer esa tercera persona que ellos son juntos y de construir esa identidad. Y no solamente eso, sino también lograr objetivos. Y a veces se banaliza muchísimo el decir, es que quiero ser feliz y no el tanto en que se tiene que trabajar bajo una meta que sea conjunta, que te decía que a los dos los, los mejore, que sea un matrimonio que, que les permita crear más que juntos, que separados, porque si separados pueden lograr más que juntos. Pues bueno, pues ya está claro que el divorcio él, es la mejor opción, ¿no? El matrimonio no sirve. Pero el amor romántico, estamos muy bombardeados de eso, lleva a muchos divorcios. Porque creemos que me va a rescatar, que me va a cargar, que me va a dar, que me va a consentir. Y es donde comenzamos a hacer eh, patológicamente la relación que tenemos. La patologizamos, empezamos a decir: es que me debes, que tienes, que. Y vemos estas películas, o sea, todo el tiempo salen estas películas de amor romántico en donde me carga, me lleva, me da adivina qué piensa, adivina cómo me siento y mueve cielo, mar y tierra y creemos que esa es la manera de amar cuando a la manera de amar sana no se parece en nada a eso, por eso las películas literal de amor romántico, las comedias románticas que salen a cada rato no se parecen en nada a lo que de verdad realidad. Amar. sí, sí. Y estamos muy cargados de eso. Entonces, nada más reflexionar que, que a veces esa es la razón por la que nos casamos y a veces es la razón por la que nos divorciamos. Por la que ¿no? te uh -huh. Qué interesante. Muy bien. Pues Se gracias, Jesús Manuel. Se nos fue el tiempo. Blando. Gracias, Andrea, Sandoval Tapia, desde Zurich, a ti. desde uno de sus palacios ahí. <risa> <risa> Seguro, sí. Gracias, Jesús Manuel. Que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Gracias. Así será. Un abrazo fuerte. Este... Don Miguel Quiñones, pues, ¿cómo está usted? Estoy tan bien como puedo estar a mi edad. Un pajarito me dijo que ya te vieron caminar por el Parque del Arte. Sí, y, y por otros parques más, ya sabes, estaba a punto de llegar al parque funerario de Valle de los Ángeles <laughs> pero Me regresé. Qué malo eres, carajo. Qué malo eres. Oye, fíjate, bueno, ahorita que estás diciendo esto de de los parques funerarios, este falleció la semana pasada Tomás Luna. Sí, sí, buen amigo. Buen amigo, fíjate que fuimos compañeros en por lo menos tres años en el Pereira, en primaria. Tomás sí, Tomás era exalumno del Pereira, igual que tú. Sí, bueno, ahí igual estuvimos. que estuvimos. Así es. Y, y su papá fue toda una tradición en Puebla, acá. Bueno, eh, precisamente de eso, de eso te iba yo a, a comentar ahorita. Este, eh, don Tomás Luna fue toda una institución, man. Sí, yo lo El recuerdo tema de los res, de la restauración, sí. el tema de restaurantes, tenía la famosísima, en aquella época le decían caf, cafetería, pero realmente era un restaurante, se llamaba El Alameda. Estaba en el portal, en el portal junto a lo que hoy es el Royalty, donde hoy hay una librería. ¿Qué? Hay una librería ahí. La librería cristal hace años. Ahorita no sí, sé. Ahorita no sé cómo se llame, pero ahí en esa en, en, en esa área que era muy grande, era de dos pisos. Sí, dos, de dos pisos era, eh. Más que, más que dos pisos es como una especie de sótano, y, y, el, y el primer nivel no, porque no alcanzaba. No, estaba, a hacer... estaba en el primer nivel, que era todo corrido, tenía una barra y arriba tenía, tenía servicio arriba también te lo digo porque muchos de los de los eh, desfiles que se podían ver en la entonces eh, reforma y Ávila Camacho así es como se llamaba no era todavía Palafox y Mendoza este, podías verlos desde la Alameda ahí te subías y ahí podías ver todos los desfiles y demás era este, muy interesante, junto estaba otro balcón también muy bueno que hasta la fecha todavía tiene una vista muy buena que es el de la Nueva España ah, Pero sí. me, me acordé mucho de de Tomás Luna Otero Tomás Luna Otero que no supe de qué falleció yo tampoco me dijeron o me comentaron que había estado enfermo una temporada larga es muy posible que a lo mejor un cáncer o algo así. Ah, porque sí creo, que, sí, creo que estuvo como seis meses enfermo. Y yo, yo no me tocó la época de la Alameda. Es más, cuando me tocó, cuando vi la Alameda así por primera vez en mis caminatas por el centro, creo que tenía una bandera de huelga, ¿no? Sí, tuvo una bandera de huelga. Y, y, igual el Royalty también tuvo. Una sí, época. eso sí, sí, sí me acuerdo. Yo al señor Luna ya para mí ya fue en el Esmeralda. Ahí claro, es donde... el Esmeralda fue el primer bar bien montado, bien puesto, eh, era en Juárez también. en la zona de los sí, cines. De los cines al lado de la, a la salida, bueno, a la entrada de los cines, al lado izquierdo. Y enfrente, fue. enfrente. Y en muchos enfrente, años después. Lado. Estuvo mucho, ¿sabes? Te, tenía, bueno, te, tenía arriba, tenía una, una zona de restaurante, no sé si, si lo tendré por aquí. A ver. Entrabas y tenía el área de mesas. Y después tenías una escalera. Bajabas uh -huh. por esa escalera y llegabas al bar que el bar era en sus épocas pues era espectacular, mano, porque era una barra redonda, no sé si te acordarás. Sí, sí, claro tenía, que sí. Tenía un órgano, un piano, no me acuerdo, alguna cosa ahí, y era una barra redonda. Entonces llegabas, te sentabas, en Puebla nunca se usaron barras, nunca, nunca pegaron las barras en los restaurantes, salvo en el galeón, en el Hotel Lastra, salvo. Y, sí. y, ahí, y ahí empezó a jalar el tema de la barra. Llegabas, te sentabas, tomabas, en esa época estaba de moda el Terry. Era la bebida que estaba de moda en aquella época, el grande Terry. Terry, fundador y Magno eran los tres. Los Magno tres creo que todavía no llegaba, ¿eh? No sí. me hagas caso. Había uno que era soberano de Osborne, si soberano, no me equivoco. Soberano, soberano. Y, y bueno, eso era para los que podían pagarlo. Los que no podíamos, no nos conformábamos con Presidente y viejo Vergel... Sí, 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 definitivamente y, y este, bueno en ese lugar pues todavía se sirvieron buenos eventos en el, en el Esmeralda pero, pero sí este, estaba en, en muy de avanzada vamos ese y el, el, el Mr. Harris eran más o menos de la misma época también sí. en, la avenida, en la avenida Juárez que después el Mr. Harris se convirtió en en Charles y China Poblana. Pero antes del Charles tenía. Ah, sí, en el Charles. Charles, sí. Ahí es donde se me... pusieron algunos mandiles de moda. Mandiles Exactamente, el... ahí es donde comenzaron sí. los mandiles. Ahí. Y, y, y con el señor Luna, me re recuerdo que en la prolongación de la reforma, no me acuerdo del nombre del negocio, uno que era redondo, eh, también él puso algo y después lo dejó. Y en la parte de abajo, como, como si fuese un garage, ahí puso después otro bar. Era prolongación, reforma, y no recuerdo la calle. Es, era ahí en La Paz prácticamente, bueno, sobre la reforma, prolongación, reforma. Eso fue las últimas cosas que yo creo que, que tuvo él. Y ya después, sí, estuvo muy malo. Y bueno, y falleció hace unos, ¿qué será? No, falleció años. hace unos treinta y pico de años. Todavía en Esmeralda estaba él, su mujer, sí. eh, eh, la hermana de Tomás, si no mal recuerdo. Sí. Sí. Y esto sería por ahí del 79, más o menos, en esa, en esa década. Yo me acordé cómo se llamaba el de Reforma El Dorado. Ese no me acuerdo, Miguel. Sí, ese era. Era un bar también, y, y pero tenía la, la, la cualidad de ser todo redondo. Ese lo manejaba uno de apellido Holguín. Y ¿El capitán Holguín? Obvio. Yo creo que sí. Holguín de la llave. Holguín de la llave, claro. Es correcto. Y, y en, la, en la parte de abajo, el señor Luna puso un bar, bar chiquito pero que estaban muy a gusto yo algunas veces lo frecuenté. sobre ese todo los sí no me acuerdo no me acuerdo de <laughs> ese yo fui más pata de perro que tú pero bueno no bueno es que es que tú llegaste en una época en la que ya había muchos negocios de este eh, de tipo pero sí. en mis épocas y de todas no, formas, no había tanto que dices que dices del esmeralda yo creo que el bar más bonito de Puebla para mi gusto era el de Samborst. Sí, sí, sí. Yo creo que este era el más bonito. Estaba muy agradable el bar de Sambos de aquella época yo hace muchos sí, muchos muchos años que no voy, pero pero recuerdo aquellos años y sí. Y el Esmeralda desde luego. Después se puso en donde está el estacionamiento, se puso una 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 disco que se llamaba La Esmeralda también. Sí, efectivamente. Había algo similar. Bueno, era, era una época de, de bares diferentes a lo que hoy conocemos. Sí, sí, era totalmente diferente. Totalmente Obvio. diferente. Pero en fin, los tiempos pasan. Eh, pues sí, fue una pena, fíjate, Tomás, Tomás Luna, que su mamá creo que era española, ¿verdad? Otero. Sí, y creo que y creo que su papá también. Ah, si también. No sí, Con sí, los papas. dos. Sí. Y gratos recuerdos, tenían unas papas a la francesa bastante buenas. Y bueno. pues era la moda ir a sentarte y tomar el café o la cerveza, la caña, ahí, ahí vendían cañas, les decían caña. cañas, cosa sí. que en otras partes no le llamaban cañas. Las cañas Lo eran. Que pasa de... que caña era la tradición española. La tradición española, entonces por eso le decían cañas. Sí. yo tuve a un compañero en aquellas épocas, bueno no, mucho antes que también estuvo en el Pereira, que le decían el, el Cañitas <laughs> no tiene nada que ver con, con la cerveza, pero así le decían el Cañitas un, es era, de cañas era tiene relación un español con el... que, que su familia vino, vino a vivir acá y luego se regresaron su familia era la de la joyería que estaba ahí debajo de ¿De dónde es el ayuntamiento? Ah, la, 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 la duquesa. La, la duquesa. Eh, que la, la, tenían duquesa. Dos señoras, la tenían dos señoras. Dos señoras, dos señoritas, señoritas. Vivían en San Francisco, eran mis vecinas. Había vivían que decir. En la, 16, en, la 16, en la 16 Oriente vivían. Sí, yo me acuerdo de la joyería de la duquesa, ¿cómo la no? Que es famoso. que trabajaba es el... una, una señorita Orts de apellido Ors. Eso sí, ya. Es de mucho de un para catalán, mí. o de un valenciano, no sé si era catalán o era valenciano. Familia Ors, que se hizo famosa en una época. Hacían sí. paellas y hacían muchas cosas de estas. Ahorita que hablamos de señoritas, en la época eran famosas también las del Wimpy's. Ah, claro, son? las Fernández de Lana, por supuesto. Sí. Y, y hoy en día el decir señoritas, como que se oye todo raro. Pero en aquella época, tuviesen la edad que tuviesen, eran señoritas y eran precisamente dos conocidísimas las del Wimpys. Las del Wimpys, no, por, por supuesto. Por <laughs> supuesto. Sí, era otra forma de hablar. Otra forma, definitivamente. Sí, sí ¿no? vaya recuerdos, hombre. Sí. De esas ya. épocas. Y no estamos tan viejos que eso es lo que a mí me da risa. Bueno, para el concepto de la época sí estábamos viejos, pero para el concepto de hoy apenas somos unos pollitos. Apenas estamos saliendo. <laughs> Por cierto, ayer cumpliste años. no has dicho nada. Y no, los... pues yo esas cosas no las. ¿No las festejas? No, no pero no, ¿no? El el las comento. Es que, ese es, el chiste es que te las festejen a ti, güey. Eso, ¿No? eso, exactamente. <laughs> Oye, ¿tú no escuchaste nunca de una señora Clara María González de Amesúa? ¿De no. no. Murió la semana pasada y, y fue una mujer a la que se le consideró la pionera de la moderna cocina española. Fue una gran no. dama, se decía en aquellas épocas. Una gran dama. No la, no la conocí ni nunca más, oí hablar ¿no? de ella. ¿Nunca viste hablar de ella? No. Como, como los libros que llegaron acá, no sé si te, en, en tu casa había unos recetarios de la Marquesa de... ¿No te acuerdas? No, mi mamá tenía un recetario. De, de Paravere, la Marquesa de Paravere. Era, era un era este María Mestayer de Echagüe, pero se le conocía como la Marquesa de Paravere, y este era un recetario que llegó a México en una determinada época con los migrantes, y fue la base de la, de la preparación de la cocina española, digamos al estilo de de principios de los años veinte, treinta. En el siglo pasado. La no, yo, el recetario. Se llamaba. El recetario que había en mi casa, mi mamá no tenía mucha idea de la cocina, ya estando en Venezuela. Y mi abuela, la gallega, que lo sabía, le mandó allá por el año, no sé, habrá sido el 60 o un poquito antes, le mandó un libro de un cocinero que era de la. De cada de los veinte o 30, Picadillo. ¡Claro! Pero ese sí. era el sobrenombre. Sí, sí, claro. claro. tengo, tengo, tengo algo de él. Picadillo. Sí. Era un gallego, era un gallego. Este era el de la marquesa de Paravere. La cocina com completa y el de la enciclopedia culinaria, confitería y repostería, que fue la base... De, la, de las de las panaderías y de los lugares en donde hacían los pasteles hace muchos años en Puebla el de la sí. mar Marquesa de Paravere y Picadillo por ahí tengo, era un tipo gordo, 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 gordo yo tengo el libro, tengo, tengo ese recetario, que por cierto no, como que no conocían el aceite en esa época en no. esa década y usaban todo manteca de cerdo Claro, es muy gallego usar manteca, ¿no? Sí. Pero también estaba dividido en diferentes temas, en carnes, no te lo marcaba como, como si fuesen carnes cortes, ¿no? Te marcaba casa y después te marcaba granja. Y de casa salía el ciervo, el venado, el jabalí, etc. Y para todo hay liebre y para todo hay receta. Y después los de, los de casa, que eran pues res, el cerdo, conejo, gallina, pollo, y lo. A mí me. Yo a veces lo leía porque, aparte, es muy ameno. Te daba la receta y te contaba una anécdota. Ah, sí, era un hombre sumamente culto. Se llamaba Manuel María Puga y Parga, alias Picadillo. Fue político, escritor, viajero, espadachín, juez, alcalde y gastrónomo gallego. Así es. <laughs> <laughs> y era, era un hombre que por su corpulencia era verdaderamente inconfundible, mano. Aquí tengo yo una fotografía de él. Ahí está ataviado con sus vestidos de cocinero y su nombre en la chaqueta. Picadillo. <laughs> Nunca me lo imaginé así. Yo así le, pero así leí, era, ¿sí? lo leí el recetario. Este lo era leí. picadillo. Mira, fíjate nada más que qué, qué volumen de hombre, mano. No bueno. Para que tuviese que jalar la carreta un par de huellas. Fíjate. <laughs> dice, este en su biografía dice sabemos que una vez se sometió a una cura de adelgazamiento en Alemania con resultados dudosos. El método consistía en una cura de sueño y donde pudieron rebajar sus 275 kilos. La madre. A 225, según cuenta su nieta Chau Fernández Gago Puga. Según pude leer hace tiempo, dice el cronista de esto, que le acompañó un vecino esquelético en Asobre, que se hacía pasar por su criado para que le hiciera un tratamiento para engordar, pero no sabemos cómo le fue, ya que volvió antes que terminara el régimen, porque tenía morriña a sus grelos. Morriña. Ese extrañamiento, o sea. Extrañamiento. Sí, este era, mira. Qué interesante Debe haber sido de... hablar con, con él, ¿verdad? Debe haber sido muy entretenido porque realmente tenía anécdotas de todo y, y para todo. Yo, yo, yo tengo, tengo por ahí un, un escrito de él, de su... Se llamaba Vigilia Reservada, se llamaba. Vigilia sí. Reservada. Y ahí narraba una cantidad de textos, de cosas, de, de recetas. de Tenía un menú para Semana Santa. No, claro. Eso era, sí, sí. era maravilloso porque te decía sí. lo que se tenía que comer cada día de la Semana Santa. Realmente mi mamá, lo, los garbanzos con bacalao y espinaca. Es, es, es una receta de. receta de picadillo. Sí. Vigilia sí. reservada. Y con huevo duro. Con Porque huevo él, duro, él, por supuesto. Sí. Por supuesto que con huevo duro. Manuel María puga y parga. Y mira, esta es otra foto de él, que esta, esta se, se ve más joven, pero sí tenía un volumen envidiable el señor. Mira, nada más eso. A la madre. Y fumaba su, su pipeta esta con el cigarrillo, ¿ya viste? ¿Cómo se le sí. ve? Imagínate nada más cuántos metros cuadrados de Casimir se necesitaban para vestirlo. De ahí viene la frase que era más fácil invitar, darle la vuelta que comprarle un traje. Y comprar. Nació en Santiago de Compostela en 1874 y murió en La Coruña en 1918, un 30 de septiembre. Estuvo en Cuba. Fue político. A ver, a ver, repíteme las fechas. Nació el 23 de abril de 1874 en Santiago de Compostela. Sí. Murió el 30 de septiembre de, de 1918 en La Coruña. Pues fíjate que yo creo que el libro que tengo de él, que el, mi abuela le mandó a mi mamá, es del 27. Fíjate. O sea, ¿cuántas ediciones? Sí, se, se, pasado, se han de haber hecho ¿no? muchas. sí. Okay. En 1891 estuvo en en Cuba y dentro de las cosas que, que se hizo famoso es porque eh, él, era, él era columnista en un periódico que se llamaba El Noroeste y firmaba con el seudónimo de Picadillo. ¿Sí? Llegó a ser muy popular y en 1913 escribió un artículo titulado Quiero ser concejal e inició una campaña para ser elegido, haciendo el 14 de octubre de ese año un llamamiento que decía así, alocución a las vendedoras de la plaza de abastos. Vosotras no votáis, pero tenéis maridos, hijos. A estos pedidles, mandadles, hasta llegar a requerir la zapatilla que las coacciones en la intimidad no tienen nada que ver con la ley electoral. Creo que esa ley sigue aplicándose, güey. Donde mandan, mandan. Sí. Y luego <laughs> habla, entre sus recetas, dice, hay una famosa, este, se coge una hoja de bacalao muy delgada, tan delgada como Wenceslao Fernández Flores, y se <laughs> toman unos tomates muy gordos, tan gordos como yo. Se sala a flores y se me parte en pedazos a mí y en una tartera capa de pedazos de flores desalados y capa de yo. Fuego lento, refrito por encima de aceite, mucha cebolla y ajos cuando flores está cocido. Diez minutos más de fuego y un perejil final reducido a picadillo con alguna sal si la necesitase. Y así es la vida. Yo estaré dividido por el eje, pero usted, amigo mío, se queda sin sal, que es bastante peor. Muy bueno. Es, es, es en genial. el año 1882 era yo un señor que tenía 8 años de edad y unos 75 kilos de peso. Y tuvo varias obras, 36 maneras de guisar el bacalao, publicada en 1901, La cocina práctica, que esa es la que seguramente tienes libro de, de, de Emilia Pardo Bazán, A Cocina Popular Gal, Galega y Recetas para la Cuaresma, que yo tengo parte de esa, Pote Aldeano, El Rancho de la Tropa en 1909, Vigilia Reservada, Minutas y Recetas que por ahí tengo de 1913, y otro que se llama Mi Historia Política, eh, escrito en 1917. Manuel María Puga y Parga, ¿qué te parece? Genio, genio de la cocina. Sí, fue y, un genio, verdad, fue un genio. Lo comparas con, genio. Los, con los modernos y ves la abundancia que manejaba él en la cuestión gastronómica. Abundancia, me refiero a la cantidad que servías en un plato o como dice él en la tartera que se ponía. La tartera que de, de ahí mitad. viene el nombre de torta. Sí, la tortera, la tortera es una casuelada. que se usaba. La que se usaba. Sí. Y, y, y la comparas con la cocina de hoy en día, la minimalista, y dices, hijos de su madre se están burlando de mí. Sí. Imagínate a él en esta época. No, hubiese habido mentadas de madre, pero en serio. Sí. Que sí era, era un conocedor. Y lo, lo que pasa también es que como recorrió tantos países, también hizo una integración, porque por ejemplo, sus recetas de los frijoles en Los Moros con Cristianos, definitivamente las sacó de Cuba, y, y, y muchas más, y su forma de prepararlo. Claro, siempre le ponía él su toque, ¿no? Él le iba agregando algo al, al plato. Pero era, era, es muy, aparte de que es muy entretenido como lectura. Es, aunque es, no es, es, idea de cosas. es muy ameno. Sí. Muy ameno. Yo, yo lo disfruto mucho y yo a veces me pongo a leerlo. Sí, sí, es... No es por ameno. buscar algo, sino simplemente empiezo a leer algo y después digo, esto lo podemos hacer porque no todo lo que maneja se puede hacer hoy en día. El, el... No, pues son recetas muy elaboradas, muchas de ellas, y además, ya también productos en desuso, Miguel. Ya, sí, ya no hay ya. mucho de lo que él antes, de, de, o sea, de, la, de, de los productos que se usaban a finales del siglo XIX en Galicia. Sí, que tampoco era la tierra de la abundancia, ¿eh? No, no, o sea, no, no. Era, eh, salvo que, que el hacer de Santiago de la Coruña. Desde luego el tema de, de, de pescados y mariscos lo controlaba. Uno de los que más el bacalao, porque yo creo que después de, de Portugal, en Galicia y el País Vasco, es donde el bacalao es uno de los de los primeros. Sí, que, que de alguna manera es la parte de la in, influencia también de Portugal, ¿no? Sí, sí o porque... Al, o Portugal... al revés de Galicia sobre Portugal en el consumo de bacalao. Pero es que por... Dicen que tienen verdad, más de mil recetas de bacalao en Portugal. Pues, sí, sí, sí. sí. Y, y si tú llegas a Portugal, por ejemplo, eh, yo lo que conozco, Porto, Lisboa, Estoril, la verdad, pues sardinas y bacalao. <laughs> ¿Eh? O sea, no hay otra variedad. Pero en fin. Ah, bueno. Es, ya me abrió el apetito esto, chingado. No podemos hablar de estas cosas. Un hombre recluido como yo en, en una cama, viendo por la ventana pasar, como que no me llama mucho la atención. Necesito entrar un día a la cocina. A ver si consigo una silla de ruedas que entre por la puerta y consigo un chalán. Bueno, ¿y cómo vas? pues voy mejor, la verdad, ya me pongo de pie, Qué bueno. puedo dar unos 10 pasos, puedo sostenerme y, y raquetear un rato, o sea, darle a... a, a la, me avientan pelotas y con la derecha, que es la mano que tengo útil, eh, tanto normal como de revés, pegarle y, y aguanto bastante bien. Por supuesto, me duele la, la, la espalda, la zona lumbar, porque también son muchos meses. Estoy cumpliendo el día 22, 10 meses de estar prácticamente inutilizado. Y tengo la rodilla que, de alguna forma, bueno, el brazo está inútil, eso ya es de cajón, ¿no? Pero la rodilla no aguanta todavía el peso, bien, la reciento. Pero ya das pasos. Sí, sí, ya la doy con ayuda, por supuesto, solo no puedo. Solo si tengo algo con que jalar al, del mi lado derecho, con mi mano derecha, sí me puedo poner de pie ¿Ya? y aguanto bien. Si la silla no es muy chaparra, que es, es, tiene que ser una altura razonable, ¿no? Claro, claro. Porque si no, tampoco aguanto. Pero bueno, ahí voy. Ahí voy, ya falta menos para que vaya a darte lata y. Qué bueno, qué bueno. Comer a gusto. Es, espero que ya para café. las fiestas patrias ya salgas a tirar cohetes. Pues por lo menos si no tiro cohetes, echarme algunos sí. <risa> <risa> Está bueno, Miguel, pues hoy fuimos bueno. breves, <laughs> pero sustanciosos y nos acordamos de un gran cocinero. Bueno. Gran Cocinero, vale. Cadillo Manuel sí. María Puga y Parga el gallego bueno, bueno Que te mejores, nos vemos la semana próxima Órale pues, sale. un abrazo Gracias Miguel Y felicidades por el día de ayer Gracias señor Adiós Dios mío. Hoy vamos a degustar unos vinos. Pues para muchos han de ser conocidos, pero quizá para otros no. Este es un Concha y Toro, chileno de, de, de toda la vida. Concha y Toro es una marca, una bodega muy conocida. Chilena. Es chileno. Pero este es un Chardonnay. Pero es de 2011. ¿Quién sabe cómo es esté? 2000, estaba muy bien cuidado, ¿eh? lo acabo de poner a enfriar. Y fue un vino que sacó, según la etiqueta que trae ahí en, en el cuello, 90 puntos en una clasificación. Ajá, ahí lo dice, ¿no? Wine spectator. spectator, que es uno de los. Ahí dice 90 puntos. No sé cómo esté. De y... entrada, ¿quieres que te diga? Perdón, sí, sí. Va a estar bien. Va a estar oxidado. ¿eh? Ya no es un vino joven. El, los vinos blancos se tienen que tomar jóvenes. Sí, 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 sí. Pero el vino tendrá ya una oxidación y todo. Pero no va a tener un punto acético. El punto acético es vinagre. Sí. Es normal que evolucione el vino. Sí. Pero el vino estoy seguro que va a estar sí. bien. Y te voy a explicar, perdóname. ¿Sí? Por el nivel de llenado. Sí, todavía está por debajo de donde Está muy buen nivel de llenado. Sí. Entonces la cápsula de oxígeno que tiene aquí adentro está bien, está bien. le permite una oxidación muy lenta. Así es que, bien. Yo auguro que se ve. ¿Por qué los escogí? Bueno, porque este es Chardonnay. Es Chardonnay. Uh -huh. Chileno. Y este otro, también es Chardonnay. Valle de Ah, ok. También es Chardonnay, pero ese es de 2017. Ese no, pero de cuatro país. Entreves de Baja California, este es mexicano. No Entreves. ¿no? <laughs> Qué bueno, bueno que no ¿Es la primera vez que no conoces un vino. Entreves. Bueno, malo, no lo sé. No tengo la menor idea. ¿eh? Pero, ¿Qué año es? Eh, este es 2017, según la etiqueta. Y en la contraetiqueta te habla. De que bodega se entrevés, o entreves, no sé cómo se diga porque no tiene acentos, hacemos tributo con este vino al fuerte de Guadalupe, de Puebla. Eh, se me hace muy. extraño. <laughs> Pero quiero que los probemos y a ver qué pasa. Para, ver si, para saber si un vino blanco puede ser tan resistente al paso del tiempo. Y, y para saber si un chile no. Soporta más que un mexicano de. Yo, yo lo hablo desde. De, ya, ya, ya he visto tus programas. Ya. Voy, ya. Cuéntanos de la Chardonnay, que es una de las uvas favoritas. La uva Chardonnay es de origen francés. Todos los vinos de la Borgoña blancos se elaboran con la uva Chardonnay. No está permitida ningún otro tipo de uva para vinos con denominación de origen o apelación controlé. Todos los vinos de la Borgoña son elaborados con uva Chardonnay es la uva más sembrada en el mundo como uva de calidad así. ¿Ah, porque solamente hay una que está más sembrada que ella, pero es una uva muy corriente, llamada Airen o no tan prestigiada como yo pensé que la Cabernet Sauvignon sabi, era la más sembrada, no, Sauvignon Blanca porque ah, la so Cabernet Sauvignon okay. ah, okay. la Cabernet okay. okay. es tinta okay. sí. ah, estamos blanca. hablando de uvas blancas blanca, ah, sí. Perdón, sí. Perdón. Sí. así como la blanca es la Chardonnay la Cabernet Sauvignon es la más sembrada en el mundo la Cabernet Sauvignon, sí, sí. pero son totalmente, obviamente, una Bordalesa y la otra es de Borgoña. Entonces, hoy vamos a tener en suerte probar estos dos vinos, que para mí puede ser una experiencia bastante interesante, porque los vinos blancos pensamos que duran un año, dos años. Sí. Sí, efectivamente duran, tienen poco tiempo de vida, son poco longevos. Pero lo importante de esto es, primer recomendación, si compras un vino, tómatelo, no lo guardes. 5% del vino que se elabora en el mundo es para guardar, no más. Todos los demás hay que comprarlos y tomarlos. Yo me he encontrado ya los hemos platicado en repetidas ocasiones, me he encontrado vinos muy, muy bien guardados y todo, pero ya están viejos, ya no sirven, ya no los puedes tomar. Así es que es mejor comprar el vino y tomarlo y compartirlo. Entonces, la uva Chardonnay es la uva más sembrada, hay prácticamente en no sé, no sé cuántos países, pero la gran mayoría de los países productores de, de vino en el mundo tienen este tipo de uva. Así es que vamos a ver esa experiencia. Mira, primer punto. ¿Ven ustedes el corcho? ¿Cómo tiene ya haber consumido el corcho parte del líquido, parte del vino? Esto es a través del paso del tiempo. Porque estuvo bien guardado el. Está, el estaba corcho. bien guardado, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Entonces, el corcho va absorbiendo parte de ese vino y se va integrando al corcho ese líquido. Marqués de Casa Concha. Es este. Y otro factor, vean. ¿Qué año es 2011, verdad? Este es 2011. Tiene 23 años y el corcho está en perfecto Está perfecto. Está perfecto. Entonces. Lo mencioné promete, en un inicio. Promete, promete. Ahora, una vez que lo no abres, puede ser que se descomponga más rápidamente. Se oxida. Rapidísimo. Este. ¿Por tener tantos años? Por supuesto. Uh -huh. Un vino viejo no lo que menos necesita es oxígeno. Claro. Ya tuvo muchos años. ¿Qué es lo que nos envejece el oxígeno? No, pues lo, lo que necesita un viejo es sangre nueva. <risa> <risa> Buen trato. <risa> <No>. <risa> No, pero si sí, el vino se oxida, así es que vamos a ver. Yo estoy casi seguro, hasta no, no probar. ¿Pronósticos? Muy bueno. Es más, ya olí el corcho y sé que ese vino va a estar bien. A ver. El Guadalupe es un corcho que no es corcho. Ah, sí, pero es un aglomerado, ¿no? Víctor. A ver. Tú que tienes mejor vista que yo. No, sí es un corcho. ¿Sí es corcho? Sí. Lo vi como aglomerado. No, no es un corcho. Este es un vino que se llama Guadalupe Entreves. No, no sé si se dice Entreves o Entreves, porque no tiene acento en la, en la última e. ¿eh? No, no tengo idea. Y está hecho en honor, dicen, al Fuerte de Guadalupe de Puebla, lo cual se me hace extraño, extraño, pero bueno. Y ver los dos corchos ya tienen parte sí, del líquido le, dentro le, del corcho. Le voy más al, al Marqués de Casa Concha. De Casa Concha. Sí. Ah, ¿se viste? Las dos. No, ¿sí? no, no, perdón. Ah, sí, las dos, exacto. Ven bueno, a la diferencia de color. El color, el color. Son seis, son seis años de diferencia. Qué buen experimento, ¿eh? Qué buen experimento. Aquí se puede ver la diferencia. Este es el, el chileno, este es el mexicano. Este es más viejo que este. Los dos chardonnay. Los dos son de uva chardonnay. Concha y toro, 2011. Entreves o entreves, 2017. Seis años de diferencia. ¿Qué crees que no tiene problema? Eh, ¿A ojo de buen cubero? No. los. ¿Este? El mexicano. Tiene corcho. Sí. Usted dicen los, los que, fíjense, salen, que, que se... Fíjense. corchado, Se dice acor acorchado. Ah, acorchado. acorchado. Bueno, pero fíjense es que yo... Qué bueno no que nos tocó un vino huela, acorchado. Entonces no sé cómo decirlo. Por favor, hombre. <laughs> hombre de mundo y dice que no. Sí, pero yo tengo que dejar que tú luzcas, No, sí, pero claro, ¿no? <laughs> <No>, pues, <laughs> <es el> objetivo. <laughs> ah. Miren, qué bueno que nos tocó este vino acorchado. Recomendación: cuando ustedes abren un vino, olvídense si tiene aromas a fresa, frambuesa, lichi, frutos tropicales. Huelan el vino. Si tiene un aroma a humedad, el vino tiene un problema, de cocho. Ni lo, se lo tomen. Es el caso de este vino. Pero si este vamos vino. A probarlo para la claro que, que sí, claro que sí. Y el, además, somos... aunque les salga un vino acorchado, pruébenlo. Está, está pegándote el sol ahí, ¿verdad? Te, te pruébenlo. No, está bien. Pruébenlo. ¿Por qué? Porque un vino acorchado, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro cerebro? Pues lo nos va a dejar el cocinar. recuerdo. ¿Lo usamos para cocinar? No, no. no. Nos, nos queda en recuerdo ese aroma y ya nunca se nos va a olvidar. El sommelier debe tener una buena memoria gusto olfativo O sea, dices tú que hay que probar este vino en función de generar una memoria gustativa. Claro, para gusto entender, olfativa. Gusto olfativa. Y después, al, al, el día de mañana vas a decir, en automático, como ahorita lo mencioné, este vino tiene corcho. Y no vayas a un restaurante, pruebes un vino y digas, sírvelo, y te tomes un vino en mal estado. Entonces, mira, yo apuesto, yo me tomaría con más facilidad este vino que tiene el 2011, que ya está mucho más oxidado. Que el vino mexicano, y no porque sea mexicano, ¿eh? sino porque tiene un problema de corcho. Si no tuviera ese problema de corcho, lo demás, si yo quitara el aroma a corcho, el vino mexicano tiene muy buen aroma. ¿eh? Corresponde Señora, a su edad. Son 870. Muy buenas tardes. Bueno, ¿Es lo menos? <laughs> lo que es. <laughs> Mira, mi amigo me Mucho trajo. gusto. Mucho gusto mucho, si señor. Estamos al años. aire, estamos grabando, pero Ajá. tú ven, saluda. Pásame los no es... cracloyos. Esto es algo que no sé si tú has conmigo estamos hablando de virus y mira cómo te vamos a hacer. se llaman en Atrisco les llaman machetes a estos clacloyos que si tuviera yo uñas lo abro rápido yo a ver rompería la bolsa pues sí es que tú eres como primario a ver primario Muy rudimentario a ver, primario pues eso es una delicia. Cuando vayan al mercado de Atlisco, ¿dónde nos contaste esto? En el corredor de Atlisco. En el corredor de. Exacto, y en el corredor principal. el corredor. Sí. Venga, venga. Esto es la locura. Un día hacemos un programa de esto. Mira. Este se llaman machetes. Ya son más chiquitos, son más largos. Bueno. Y estos se fríen, ya que están fritos, se escurren. ¿No se ponen así? No, no. Ya lo. Ya hasta pedir un. Se, se cortan Estos no sé si son de frijol o de ayocote De frijol De frijol y tienen hoja frijol. de aguacate Ajá. Es una delicia uh -huh. Una delicia bueno, bueno, ahorita te pago sí. <laughs> Es que, bueno, así es esto, ¿no? <laughs> y dice, ¿cuánto 870? te debo? 870 Ay, Dios mío es porque no tengo cambio, ¿verdad? Pero... Ya, nomás dame 100, ya okay. Es más, vale. no me des nada, ya vete Sí, no, pues me de este tan lejos ya. Ahorita se lo descuento aquí al no señor. Gracias. Con su permiso, Saludos a tus patrones. Gracias. Hice el favor de traerme de Atlisco. Fíjate, si sí, sí son buenos. El Ahora, vino. como deben oh, prepararse. en no, fritos y luego les pones guacamole, oh. Bueno, volvamos al vino. A ver. Entonces, este vino está acorchado. Acorchado. Este vino no. Ahora, ¿te lo puedes tomar? Sí pero no está en plenitud, tiene un defecto que es humedad, propiciado por el corcho. Es el TCA que se puede siente, tener el se corcho. Se siente muy, muy, muy ligerito, muy, muy sin propiedades. Mira, sí tiene personalidad el vino. Pero el problema tiempo. es el corcho que me inunda. Tiene un problema muy severo de corcho. Entonces no me deja ver las características plenas del vino. En cambio, este, aunque está muy oxidado, tiene unas notas, mira, otra vez de avellana. Unas notas, no lo he probado eso. Unas notas cremosas, unas notas de avellana, de que de, uh, um, se llama? de um, pan tostado. Pan tostado, esa es una característica de los vinos blancos de Chardonnay. De nuez. Pan tostado, incluso la mantequilla puede aparecer. ¿no? Mantequilla puede aparecer, uh -huh. la mantequilla, sí. Entonces este vino lamentablemente sí está corchado, sí lo vamos a probar, recomiendo que lo probemos. Pero hasta ahí, no tomármelo, yo no me lo tomaría. En cambio este vino, aunque sé que está oxidado. Esto no es grosería, ¿eh? Lo hiciste es, bueno tú. Te dije iba está a ser bueno. oxidado. Este sí. pero está bueno, está oxidado, pero está bueno. Y me lo acabo. Sí, este vino si sí me lo tomo completo. Sí. Oye, el otro no. Y si revolvemos, mi... no, 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 no. no. <laughs> porque tiene corcho. Si no tuviera sí, corcho, hombre, sí se se la gente no sabe. No. Ya, se lo das ahí. ¿O tú crees que todos los vinos que traen los restaurantes que ya te los llevan abiertos son realmente los vinos que te están ofreciendo? Espero que sí. Espero que sí, porque si no sería un porque engaño. Porque en el próximo programa, robo. Te voy a enseñar algo. Ok me parece muy bien. Sí. Sí, porque qué tristeza, ¿eh? Igual con la comida, que te dicen que te venden sí. un, un robalo y no es robalo. Es robaleta o es negrilla. O puede ser. O es negrilla. Como no conocemos uno. ¿no? Claro, conocemos, pues, los mexicanos ver, Yo el otro día le dije que a una venden amiga, un blanco del Nilo. Sí. Y un amigo me dice, oye, fíjate que estoy muy preocupado porque fui al este Costco. Este, y dije, ¿qué vas a hacer ahí? Pues vete a la pescadería, vete a la 16, ahí, a, a donde compramos. Un, los pobres, ¿no? Pues que Cosco, vete con Gándara, vete con qué sé No, pero es que ahí está muy bueno siempre, el robalo, compré unos filetes de robalo. ¿Y qué? No, pues es que los últimos están como negros, tienen mucha sangre en el centro. Y no bueno, es robalo. Entonces, es robaleta, es negrilla, que suelta sangre. Ten cuidado, porque te están vendiendo gato por nieve. El tema de la gastronomía es muy delicado. ¿A qué se gustó, Manuel? sí me gustó este. Pues claro, este sí me lo acabo, este sí, es sin es problema. Es Eso hay que guardarlo en el sí, es No, este está muy bueno el vino, muy bueno. A mí sí me gustó. Este lamentablemente no lo podemos apreciar, salió malo. Pero no este, pasa nada, ¿eh? Ya me acordé, este me lo, me lo regaló un poblano que quiso ser vitivinicultor mandó a maquilar los vinos a Baja California. Pero ya vinieron aquí. En al de Guadalupe. No, no lo sé. Pero no aguantó la prueba del esfuerzo. Pero mira, los, cada botella no tiene palabra de honor. Tenemos que darle otra oportunidad para probar el mismo vino, aunque sea diferente añada. Pero es culpa del coche, no es culpa del vino. porque tú lo dices. Sí. Solo Gracias. porque tú lo dices. Gracias. Lo haremos así. Pero el color de este me gustó mucho. Este oro... Ya este, es un. Es, es, corresponde este, a su edad. Corresponde a su edad, pero es un, es un color muy bonito. Yo el, el, el ser, Todo el mundo pasa aquí, podía dar la vuelta allá, pero. <laughs> está bien. Estamos grabando en vivo. Estamos grabando aquí. Está bien. O sea, ahorita hay gente comiendo y todo. Y si hay ruido, es por eso, cara. Pero este. Cuando abrimos una botella y encontramos este color de un chardonnay, no la debemos desechar. Primero hay que probarla. Eh, había una frase que me decía Don Alberto Torreblanca. Decía: a los vinos buenos hay que encontrarles los defectos y a los vinos viejos hay que comprarles los, las bondades. Hay que encontrarles las bondades. Las bondades. O sea, un vino viejo como este tiene bondades. No hombre. Y está entero el vino. El vino está entero. Sí. La temperatura que por cierto. La temperatura está, es está bien, ¿verdad? Está la perfecta la sí. temperatura. Sí, puse mi termómetro ahí. Es una oxidación perfecta. Es el que tenía mi, mi perro cuando estuve Como que te ya, ya se mi perro. O sea, se lo pongo al Nada, no, te pregunto una cosa. Imagínate que este vino, 2011, que tuviera un color de este tamaño, mm. está pasteurizado. No, pues sí, es un vino. Debe tener una evolución es natural. Un, es un vi... Ah, qué bueno que hablas de eso, porque resulta que hoy día los vinos pasteurizados están entrando al mercado de una manera. En la que están compitiendo con los grandes vinos por precio, pero no por calidad. Así es. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues sí, ese es exactamente. Es una muy buena pregunta, digna de otro programa. Ah, chinga. <risa> <risa> perdón, <risa> perdón por el tepiteño, pero sí, tienes razón. ¿Qué está pasando? Pero creo que fue un descubrimiento interesante, Al Marqués. A mí, casa concha. De casa concha. De, de es Concha de y Toro. obviamente y Toro, de y Toro es una empresa uf, enorme, líder enorme en Chile en, el mundo. Sí, sí, Chile, en y Toro, el mundo de los primeros chilenos que llegaron a México me acuerdo yo hace 40 años o 45 era concheitoro y, y casillero del diablo así es ¿Eh? ¿No? eran, eran los vinos que llegaban en la que aquel hoy era... lamentablemente ya no existe este... y casillero del diablo ya desapareció diablo. Sí. porque lo hizo un señor llamado Manuel Ablanedo gracias a él las ventas de esta empresa se fueron al cielo. Sale Manuel Ablanedo y empieza a caer y hoy día está desaparecida esta empresa. Gracias a una persona, Manuel Ablanedo. O sea, se murió el señor y no 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 no, sigue vivo. Entonces, pero salió de la empresa. Ah, ya, la empresa. ya 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 ya. Salió ya. de la empresa aquí en México, importador de esta bodega, sale de esta empresa porque él le tenía cariño, le tenía pasión a esta bodega. Eso es lo que yo encuentro en, la, en las bodegas tradicionales viejas en España. Tú y yo hemos estado juntos en algunas. Por ejemplo, este, la bodega de Roda de nuestro amigo Agustín San, Santos en La Rioja. Es una pasión por el vino y es una disciplina y cuidan el menor detalle y todo porque, porque sacan unos vinos extraordinarios y dicen... Vamos a conquistar el paladar de los españoles y de, primero de los españoles, ¿eh? porque además son vinos que en La Rioja se consumen. Por Yo supuesto. no sé si alguien ahí estaba en La Rioja. Yo les recomiendo un día que vayan a La Rioja, vayan a Logroño. Ahí están muchas de las bodegas. Si quieren ir a, a, a Roda, me avisan o le dicen a don Víctor y, y seguramente los van a recibir ahí en, en esa bodega que a nosotros nos han recibido muchas veces y nos quiere mucho. Pero tú, en cualquier bar que te metas en Logroño. Hay una avenida ahí, no me acuerdo cómo se llama, donde eh, se ponen todos los vinos en la 19 de septiembre, en la fiesta de la vendimia en La Rioja, y vas a probar los vinos y te encuentras vinos de 3 euros, de 4 euros, de 20 euros, de 5, de 8, de 10. Todos son buenos. ¿Sí? Todos son sí. buenos. Sí, efectivamente. Eh, pero bueno. Salud. ¿Ve Salud. Eh, las piedras que tiene el vino? ¿eh? No, tiene densidad, tiene, tiene persistencia. Densidad. Es un vino muy grato, claro. Ya es un poquito ajerezado el vino por no, el paso. No, pero del está tiempo, bien, está bien. Pero está perfecto, no tiene una, un toque de acético. No, no. O sea, no, tiene. No. Es un equilibrio total. Claro, es un vino ya muy maduro. Sí, pero, pero lo, sí se puede beber. Pero por supuesto que yo, sin problema, se puedo puede beber. Eso. Se puede beber, efectivamente. Por allá, por allá. Por allá. Salude a la cama. Velado. <laughs> Salud. Entonces echa a perder un... ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? espadas, Machetes. No. Machetes. Ahorita lo freímos. Ahorita lo freímos. Es que hay que comerlo frito. ¿Qué? Y si es con aceite de oliva extra virgen, mejor. <laughs> no, con manteca. Bueno, con manteca. ¿Con Tienes manteca? razón, con manteca lo voy a hacer con manteca. Y de la familia les prometí. Estas eran las comidas de los domingos en mi casa, tu casa, la casa de mi abuela. Gracias. Los domingos comíamos costillitas de cerdo fritas, chiquitas, guacamole, había una ensalada de rábanos con cebolla, había chicharrón. Pero había... chicharrón, o sea, extendido ¿no? el chicharrón. Para trozarlo. Sí. Había este, chipotles en vinagre caseros caseros, se regaba el chicharrón con, con el vinagre del, de los chipotles, había los clacloyos estos que le llamábamos machetes, había cecina a la parrilla. No, hombre, pues comían de maravilla. Guacamole. ¿Qué más había? Ah, salsas, salsas, martajadas de bayas Había una que hacía mi tía Licha, en paz descanse. Mi tía Licha murió hace muchísimos años y Hacía unos pasteles deliciosos, hacía cremitas y hacía muchas cosas de repostería. Pero lo que más sabroso hacía, y fue algo que me dolió mucho porque yo me hubiera querido quedar con el molcajete de mi tía, que era una cosa como de 40 centímetros de diámetro, 50 centímetros de diámetro, una cosa impresionante, viejísima. Ya decía las salsas, y hacía un ¿Mediómetro? Sí, 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 una cosa La impresionante. circunferencia impresionante, impresionante. Así. Sí, y hacía una salsa de, de, de chile guajillo con. Con chile ancho, chile ancho, chile guajillo, no sé cuál otro le ponía. Le ponía pulque y queso añejo. Y se llamaba salsa borracha. Y ya al último le ponía unos trocitos de aguacate. ¡Uf! No tienes idea lo ya que era eso. No tienes idea, idea lo que era ya, no, ya tenemos apetito, hombre. Ya, ya, la, me ya sigas. No tienes idea. Pero bueno, muchas gracias, mucho gusto. Placer. Por la telicha, dijiste,